Oigan, pues bienvenidos al episodio número 43 con Martín Londoño. Acepta que estás, que te ríes, porque antes de empezar, pues eres muy divertido, aunque no parezca la primera impresión, pues bienvenido. Gracias, muchas gracias por tenerme acá. Hola mamá, mi mamá es la única y primera persona que ve todo lo que salgo, todo lo que pongo, todo lo que tengo. Entonces, hola mamá, te amo. Alex, perdón que te estén obligando a ver otro podcast. Alex es mi padrastro. Ya. Entonces, sí. Está viendo desde Francia, entonces. ¡Qué belleza! Bisú, mamá. Y es el primer beso y el primer saludo porque ella es la primera en ver. Sí. Ok, exacto. Perfecto. Te lo digo lo divertido porque tengo que decir que a primera vez, la primera vez que te veo, entras a RCN, te saludo y noto un tipo serio, tipo tímido. Sí, o sea. Pero yo te veo en resigo. Me estoy muriendo de la felicidad de haber encontrado un tipo de contenido que me encanta. Eres mucho menor que yo, pero me diviertes y hay un tipo de humor que es especial. Pero ahí el audio no me cuadró con el video. Por tu seriedad, obviamente a priori. Sí, es que se puede ser de pijama, así como de traje y corbata. Entonces, pues, es lo que le digo un poco a la gente. De hecho, un comediante estadounidense, Dave Chappelle, que es muy famoso, creo que es los más importantes. Tuvo, ¿no?, una entrevista donde dijo cómo soy una persona socialmente incómoda. El que se para en el escenario, ese es el tipo de verdad. El que está en el día a día con la gente, hablando, encontrándose personas, es el falso. Es el que tiene que reprimir ciertas cosas, el que tiene que hablar con filtro para que resalte el del escenario. Y no es como por decir, es un personaje. No, para mí no es un personaje. Soy yo en mi zona de confort, en mi serenidad y en mi total expresión al 100% sin filtro de lo que pienso, obviamente con ciertos límites, pero soy yo con yo, porque cuando yo me paro en un escenario, cuando estoy acá contigo, cuando me grabo, ¿a quién veo? En el reflejo, me veo a mí mismo. Entonces, yo soy el dueño de mi palabra, yo soy el dueño de cómo hago las cosas, de cómo lo edito, de qué muestro, de qué no muestro, qué digo, cómo lo digo. Nadie puede decir nada, y no, al publicarlo no pienso, lo van a ver 10, 100, 1000, 1 millón de personas, no importa, lo dejo ir y ya. Entonces, siento yo que el que está ahí es como el Martín en su más pura y verdadera expresión. Y el de todos los días, pues también es un tipo que trabaja, que también tiene relaciones personales, que tiene LinkedIn. Entonces, pues tengo que mostrarme serio, porque también soy capaz de ser serio, soy profesional. Y, pues, o sea, si ya cogemos confianza ya es otro tema, pero pues no voy a llegar a una reunión de 8 de la mañana a la oficina, no tire tanta puya. Sí, yo te entiendo. Sí, son dos mundos, pero más chévere decir que uno es Hannah Montana. Ok. Digamos que yo sí te conozco desde hace poco, pero veo que tienes muchísimos videos, muchísimos likes, le llegas a muchísima gente, y hace poco, pues obviamente hay un boom de Mr. Taxes, tu papá, ¿no? Hay una cantidad de contenido que fuiste. ¿La premisa inicial fue esa, como no me importan los likes, voy a hacer este contenido? ¿O la fuiste evolucionando para llegar a esta conclusión? Pues digamos, yo estudié comunicación y administración y había muchas clases de marketing digital. Eso a mí me fascinaba. Y había un principio que yo aplico mucho en mi contenido, que es el social listening. El social listening consiste en que, o sea, yo paso de mis 10 horas de tiempo de pantalla al día, sé que es mucho, en el celular. 10 horas. Muchas son haciendo benchmark o haciendo social listening, que es en Twitter, en TikTok, en Instagram, en donde salgan las cosas, ver qué está sonando, qué está resonando, cómo está resonando. Yo veía mucho el formato de Rubigol, yo veía mucho el formato de Ponce, yo veía mucho el formato de Pugliato para saber diferentes estilos. Yo empecé a seguir a muchas mujeres que hacían Get Ready With Me, que hacían blogs, que hacían temas de salud para aprender un poco de cómo está entrando los mensajes, cómo está entrando el contenido a la mente de las personas. Pero eso lo combino con una cosa y es, digamos, sobre todo en Twitter, ¿qué está sonando? La noticia de Geraldine, la animadora de Ghibli Studios, que animó la mitad de la película de Niño y la Garza. Eso suena mucho. Por ejemplo, yo tuve un video viral en el que yo hablaba japonés y era como, mientras tanto en Estudios Ghibli, y era como, ¿saben quién es esta? No, ¿quién está parecida? Uy, no, vamos a demandar esa piroba. Fue porque yo originalmente vi un tweet que decía, mientras tanto en Estudios Ghibli, y era un diálogo en japonés. Entonces yo lo traduje y decía como, Dorian, ¿quién es Dorian? Y yo dije, qué chistoso. O sea, voy a agregarle como una metodología o un propio diálogo, pero que termine en eso. Entonces hice el video, pero la idea surgió del social listening, que era ver, ok, todos estos chistes que están saliendo de Geraldine,
que puedo volver algo audiovisual o volver algo cinematográfico. Entonces, si hay cierta intención, no en el sentido de los likes, sino de que resuene con lo que la gente quiere escuchar y está escuchando. Entonces, no te puedo negar que cuando publico un video, sí me importa como el rendimiento que tenga. A veces es muy volátil, le puede ir muy bien, le puede ir muy mal, pero más como en ánimos de hacer a la gente reír. Y digamos, con mi papá, con Mr. Taxis, estas últimas cosas, es como jalarle la cuerda, sacarle la leche a esos temas que están sonando mucho. Entonces, pues aprovechando que tengo a mi papá, pues se puede ser un tema constante. No es la idea, porque no es un canal de los dos, y él también es un señor de corbata, es un ejecutivo que puede trabajar en una multinacional. Entonces, pues no lo voy a tener bailando. Sí, como que hay una delgada línea, ¿no? Sí, hay una delgada línea, pero siempre tratando como de respetarla y sí, pues con el contenido. Siempre hay una intención de generar likes, engagement y alcance, pero sobre todo es como, ay, chistoso esto, lo quiero volver algo en video, como es para mí. Entonces yo soy mi primer fan y mi primer hater, porque solo publico cosas cuando yo digo, esto está bien hecho. Ok, bien hecho. Eso te iba a preguntar. O sea, el hecho que esté sonando quiere decir que también te tiene que gustar a ti o no necesariamente. O sea, puede estar sonando que nació la hija de Maluma, no sé, me estoy inventando cualquier noticia. ¿Te tiene que gustar a ti la noticia como para que la encuentres un sentido y la puedas volver un video, ya sea divertido o no? ¿O no necesariamente? Pasa que sí, pasa que no. Digamos, en unos videos hace una semana me comentaban como, ¿viste lo que pasó con Trini? ¿Qué piensas de lo de Trini? Trini o Trini, no me acuerdo. No sé quién es. Entonces, como si no le encuentro interés, no lo hago. Si no sé quién es Trini o Tini, perdón, seguramente es muchísimo más famoso que yo. Yo me considero un bobito que hace videos en Bogotá. Entonces, pues, niveles, Trini. Pero si hay cosas, digamos, Peso Pluma y su supuesta infidelidad, yo no escucho mucho a Peso Pluma, pero pues ok, está sonando, chévere, entonces ahí estudio. Como que digo, ok, aquí puede haber algo, no es que me mate el tema, pero estudio, miro, como ok, Nicki Nicole, entonces, sí, por veces, muchas veces, yo soy el dueño de mi contenido, o sea, hay muchos temas de los que yo podría hablar solo por complacer esa idea de seguir tendencias. Exacto. Como voy a Twitter, top 5 tendencias y hago meme de cada esas cosas, yo podría todos los días hacer eso, pero no es la idea. Okay. Porque también hay que ser muy selectivo y específico con lo que uno publica. Entonces, si publicara de todo, luego me quedo sin nada de qué hablar. Mira, yo creo que el entretenimiento en general es mucho más serio de lo que uno cree. O sea, lo que tú estás diciendo de hacer una metodología, de escoger inspiración desde Ruby Gold, Pugliato, de todo lo que se está diciendo, de las Get Ready With Me, que además, pues es muy raro ver que un hombre esté interesado en un Get Ready, ¿no? Porque uno de vieja, sí. Como, ay, no, ¿cómo se lo vi? Ta, 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 ¿dónde la compró? Pero tu nivel, siento que es un nivel de observación, que además le incluyes una metodología, y esto es muy serio, y esto no es tan fácil de hacer, ¿no? Y la gente, ah, es TikTok. Ahora es como TikToker, ¿no? Pues eso es muy, muy serio y es muy importante a la hora de crear contenido, por lo que está diciendo, cómo sistematizas, haces una metodología, conectas esta idea con esta que no tiene nada que ver y cómo haces tu identidad y tu personalidad. Literal, te sentaste, planeaste, hiciste, ¿qué hiciste? O sea, ¿qué fue lo que hiciste con la metodología plasmada en qué? ¿Cómo fue el proceso? ¿O fue de la nada como, ya encontré el punto? Mucha gente se sorprende cuando digo esto, pero yo no tengo anotadas las ideas de mis videos. ¿Tú no escribes? Yo no tengo una parrilla donde diga lunes voy a poner esto, martes esto, no. El día, hoy viernes, por ejemplo, no tengo video y no sé si lo voy a tener, pero en algún momento el día llega una inspiración y lo hago. Ya se volvió un reflejo. Obviamente los hábitos tienen que cambiar porque ahora tengo mucho más flujo como de solicitudes, posibles campañas, y pues de estar activo en redes como tal, entonces puede que anote una que otra cosa, pero en un tablero y lo dejo ahí como solo la premisa, como Peso Pluma y Nicki Nicole. Ya, no digo como ya sabes que de ahí partes. Hacer un video, hacer una presentación. No, entonces la metodología para mí siempre ha sido como la creatividad en la universidad, de las pocas cosas, bueno, muchas cosas que aprendí. Uno aprende como el principio de creatividad. Y nos hablaban en administración de cómo la creatividad es precisamente lo que tú decías. Cómo conectamos dos cosas a través de un concepto que uno diga, ok, ¿cómo así que me conectó? Como digamos, cuando hago publicidad, la gente al final me dice, me la comí toda, me la tragué. Porque entonces conecté el video
Y se espera hasta el final. Otro concepto distinto y un ganchito para meter el tema de ay, el 2x1, ay, la venta. Entonces, siempre fue eso. Agradeciendo también que vengo de una familia de creativos. La mayoría de mis familiares del lado materno han sido publicistas. Sí, se importa el entorno también. Sí, pero entonces, digamos, con el iPhone, la innovación como tal, porque hay una diferencia entre innovación y creatividad, y es que la innovación es el celular como tal. Un celular, touchpad, como que netamente de pantalla, es nuevo, tiene funciones de iPod, tiene de radio, de celular, todo en uno solo. Cuando Steve Jobs lanza el iPhone, tiene una conversación que dice, vamos a sacar tres productos nuevos. Un iPod, un celular, y creo que un computador, de hecho. Pero, oh, sorpresa, no son tres dispositivos distintos, es uno solo, y muestra el iPhone. Porque tiene capacidad de radio, tiene capacidad de iPod, tiene capacidad de celular, tiene capacidad de computadora, porque ahora puedes navegar, todo en uno. Entonces, la innovación estaba en eso, en el celular. La creatividad estaba en poder coger esas cosas y conectarlas al el decir, van a tener el mundo en la palma de la mano. Esa es la creatividad. Ese es como el copy, ese es como el tagline de la campaña. Piensa distinto, como, bueno. Para los que se atreven a pensar distinto, es como uno de los poemas o mantras de la marca. Entonces ahí está la creatividad y yo trato de siempre irme como por esa filosofía. Cómo conectar cosas que no están en un principio relacionadas para nada, pues, sobre todo cuando hago como cosas de publicidad, para que luego tengan un sentido. Entonces, la metodología es solo decir, ¿cómo conecto esto con algo chistoso? ¿Cómo conecto el Mr. Taxes con que me haya ghosteado mi excuento, entonces la voy a demandar por evasión, algo así, como ese tipo de cosas? Entonces, la metodología en papel no está, está acá. Claro, pero es que esa teoría que tú estás hablando y lo decíamos ahorita es hermosa y yo te puedo entender perfecto, pero creo que la diferencia es, ok, ¿cómo la entiendo realmente, la interiorizo y la hago realidad? Hago que realmente pase. Y también creo que puede ser con práctica, o sea, es un ejercicio de práctica, de probar, de errar, ¿no? Como de un camino, de construir un camino. Seguramente el día que te apareció el primer video viral, dijiste, ah, es aquí donde le cogí el tiro a esto. Y para eso es importante, y para mí creo que ha sido muy importante alrededor de hablar de este tipo de conversaciones con personas que admiro y que están haciendo cosas diferentes y que digo, ¿qué hay en esta cabeza o en este corazón que me está llevando por un camino que digo, me parece nice y me inspira? ¿Crees que nace también desde un crecimiento personal? O sea, de pasar de vivencias o experiencias que tú dices, no sé, tomas como ciertas conclusiones que te lleva a ejecutar y dices, voy por este camino. Algunos se demoran más, otros menos en entenderlo. ¿Pero crees que es fundamental ese crecimiento personal primero? ¿Cómo de darse cuenta o tomar la decisión de irse por el tema de redes sociales? Sí, sí, o de pronto de darse cuenta primero que es importante mi crecimiento personal para yo poder aportar eso a mi tema profesional, que sí va conectado. No sé, compleja la pregunta porque yo siempre los he tratado como dos caminos distintos. Y digamos, cuando yo hice una práctica en una multinacional y mi jefa como que le gustaba mucho mis TikToks y me decía, eres súper creativo, te necesito para eso, eres mi TikToker. Y yo en un punto le decía, quiero que me aprecies más por mis capacidades como profesionales, técnicas, que por ser TikToker. Y ella dijo, usted ese día me regaló un aro de luz. Digo como, ¡ah! Y yo, ¡ah! ¡Ay, no! Entonces, llegó un punto en el que dije, inevitablemente, esto es parte ya de mi crecimiento profesional, porque incluso con una agencia de representación con la que firmé últimamente, el presidente en un punto me dijo, cuando nos conocimos y cenamos, me dijo, inevitablemente, aunque no te des cuenta, tú le has metido más a eso que a tu carrera profesional, porque tú acabas de graduarte. Y yo pienso, y es como 2 años, más de 900 videos, deben ser más, después todos los días, ideas, edición, proceso, campañas, etcétera. Y sí, eventualmente es parte de mi desarrollo profesional, pero como líneas distintas. Para mí es como si una persona trabajara y tuviera su emprendimiento. Mi emprendimiento son mis redes, pero yo también trabajo y trabajo de ejecutivo, de marketing digital, haciendo mis cosas. Es como llevar una doble vida. Pero frente al desarrollo personal, también ha sido algo elaborado porque, digamos,
Ustedes le preguntan a cualquier persona que haya estudiado conmigo en el colegio o en la universidad, ¿quién es acá alguien que ustedes ven siendo influencer en 5 o 10 años? Ninguno, ninguno hubiera dicho que yo de primeras o de segundas o de terceras, cuartas, quintas, como que ni por pensarlo ni por las curvas. Y es que es algo que yo puedo decir, más o menos me eligió a mí más de lo que yo elegí hacerlo. Porque como muchos otros, estaba aburrido en pandemia, en la finca de mi abuelo, en un cafetal en Manizales, cerca de Manizales, y decidí hacer videos en esta red que estaba pegando mucho, que era TikTok. Entonces estaba pegando mucho, luego volvimos a la presencialidad, empecé a hablar de los dilemas de volver a la presencialidad, me siento como primíparo, hablar de mis tusas, mis storytimes, mis osos con mis exnovias. Yo era monitor en la universidad y mi jefe me había dicho, haga lo que quiera, es su último semestre de monitor porque pues ya acaba materias. Entonces yo le decía a los muchachos, ¿quieren quiz? O hacemos un TikTok y les pongo 5. Y con cosas así, pues como que me di cuenta que a la gente le gustaba. Pero hubo un punto, pero si se me está extendiendo un poquito la pregunta, No, pero por favor. que yo me había graduado el año pasado. Y sí, tuve un par de videos virales ahí, como con mis papás. Pero se me acabó el tema porque yo hablaba sobre todo de la universidad, de la vida universitaria, las de tal carrera, los de tal carrera. Y tuve un bloqueo creativo. Y este fue el video que publiqué anoche. Como tuve un bloqueo creativo y fue muy fuerte porque fue como, ya no tengo nada. Entonces dije, no, pues natural, uno llega, tiene su momento en redes y se queda o se va. No están para nada mal decir como, ya tuve mi momento, tuve mis 15 minutos. Entonces yo dejé de hacer videos. Y estaba caminando por el parque, estaba en una cita, cuando se me acerca una señora. Me coge y me dice básicamente que tiene una hija que tiene depresión, que tiene ansiedad y que lleva un mes sin poder sonreír. Y Fuerte. que ya estaba como madre muy dolida porque tenía miedo de que se hiciera daño, que pudiera ocurrir algo. Y que cuando me vio me había reconocido y que por un momento la vio tranquila. Me pidió, o sea, a esa mujer solo le faltó ofrecerme plata. Para que yo fuera a hablar con ella porque ella no sabía qué más hacer, me decía temblando y con la voz rota y yo como ya voy y me fui a sentar con la niña y hablamos, se estoy resumiendo con todo, hablamos, le dije al final que quería que me escribiera por Instagram, estar pendiente de ella y que podía como contar conmigo y me fui de ahí y al mes me escribió como, hola Martín, soy yo, la Sofía, la niña que estaba llorando mientras se comía un helado. Y yo como, ay, hola Sofía, ¿cómo estás? Y me escribió como, no, mira que desde ese día yo sé que fue poco para ti, pero para mí significó mucho esa interacción, le pude dar la vuelta a mi vida, me he sentido acompañada y no quiero que pares de hacer lo que haces, porque seguramente como a mí a mucha gente le estás ayudando y te quiero dar las gracias porque me salvaste en un momento que lo necesitaba. Yo ni siquiera después del mes de tener esa conversación y de que me escribiera, sino a los 20 minutos de salir de ahí, yo dije, no puedo parar ese contenido. Claro. Porque yo lo di muy por sentado, pero hay gente que se resguarda en eso. Y yo fui un niño que en su adolescencia me resguardaba en los videos de Hola, soy Germán, los videos de mis youtubers estadounidenses. Yo me resguardaba en contenido porque pues, yo tenía mis problemas. Yo era un niño muy solitario, yo viví en el extranjero un año en un país con otro idioma, en Francia, entonces yo me resguardaba mucho el contenido de creadores y el no ver un video de ellos un día a mí me daba muy duro, me ponía triste. Y cuando me di cuenta que ahora yo estaba teniendo ese efecto con otras personas, en mi misma ciudad incluso, yo dije, ok, ya ¿Pero esto. te diste cuenta hasta que te pasó esto? Hasta que me pasó eso y coincidencialmente desde que me pasó eso, más de una persona se me ha podido. Me ha podido parar en una fiesta, en la calle, en lo que sea, a decirme gracias porque me hiciste sentir acompañado, me sacaste un mal momento, me hiciste sentir que la tusa es normal, me enseñaste que la tusa no me podía matar aunque yo quería que me matara. Incluso una vez alguien, yo estaba caminando cerca de mi casa como por una vía principal y me paró una moto. Y yo aquí fue. Porque me empieza a hacer así. Y no, para al lado mío y me hace así. Y yo, ay. Ya, Ya. aquí, tome. Y me dice, yo te quería agradecer. Y yo, ¿por qué? Porque me sacaste en un mal momento. Paró ahí en plena calle. Yo, como espera, súbete al andén o algo. Y no, me sacaste en un mal momento. Peleé con mis papás. Mi papá está muy enfermo. Estoy muy mal.
que hables de ciertas cosas me ha podido ayudar. Pero entonces tú estás magnificando la importancia y el impacto que tienes con la gente hasta que te están diciendo esto. De pronto tú antes no era tan visible para ti. No, porque para mí, yo en ese entonces, cuando hablé con esta niña en el parque, pues yo decía, no, pues son videos en TikTok, no van a cambiar vidas. O sea, la gente no decía como, ay, Martín, me encanta cómo piensas, decía como, me identifico con este man. O sea, ni siquiera sabía mi nombre, yo como, va. Entonces, pues cuando ya me los encuentro y empiezan a hablar por nombre propio y me doy cuenta de que más allá de una campaña o monetizar o pauta, una alianza, tengo este impacto real sobre las personas. Y muchos dirán como, ay, no, pues se dejó influenciar por un TikToker. Pues sí. Uno no conoce cómo funciona la mente o el corazón de las otras personas, uh-huh, como para decir que debería o no afectarte. Así total. Como a ti te gusta el fútbol y a mí no me gusta, o a ti te gusta la astrología y yo soy más de ciencia pura. Bueno, perdón, la astrología también es ciencia, lo siento. Yo soy más de un método psicológico, práctico de dibujar, lo que sí, siento, lo que sea. Es un impacto. Lo es. Y es lo que me motivó a seguir, porque al darme cuenta, cuando yo lo dejé esos días, yo también entré como que me descompensé, literalmente. Yo decía, qué tristeza. O sea, sentí que perdí una parte de mi vida. Y yo, digamos, yo amo trabajar, pero odio la vida como de oficina. Es como esto de 8 a 5, todos los días, por los años que me tome hacer aportes a pensión para poder ya retirarme. Qué tristeza. Como tiene que haber algo más, sí, como con sus 15 días de vacaciones al año, dos de enfermo, uno de cumpleaños. No, qué triste. Y ahí encontré como mi escape. Pero ¿sabes qué? Hay algo que me pone a pensar en lo que estás diciendo, y es que siento que tú tienes 25 años. Y en cualquier edad, no quiero como ponerle ahí límite a nada. Y hay demasiada inseguridad. Los seres humanos, pues sí, hay inseguridad y seguramente es como uno lo maneje o siempre va a estar ahí, pero el exponerse, hay mucha inseguridad de exponerse en redes, a ser criticado, a ser visto, a contar historias tan personales, hasta el mismo tema físico. Creo que para mucha gente no debe ser tan fácil exponerse. Y también desde la pena hacer, ¿no? Desde la autenticidad. ¿Qué pasa si este soy yo y así me muestro? Pero a la gente le importa mucho lo que las demás personas opinen de ti. Es mi percepción. Entonces siento yo que cuando una persona da el paso y se arriesga y dice, como tú decías, es yo con yo, en este momento haciendo mi video, grabando, y no me importa en este momento si los likes, tal vez en ese momento no, ya cuando lo subas y el otro día te levantes a mirar cómo le fue. Pero ese miedo, de pronto el miedo, no sé si te ha tocado o cómo ha sido para ser tan auténtico, porque creo que es una bandera importante a la hora que tú seas tú haciendo tu contenido, porque es muy divertido, pero hay unos que también son muy serios, como el que anoche subiste, que lo vi también. O también cuando dices, venga, un man hace lo que sea, se lo juro por usted, si quiere realmente. Y va y queda uno de la manera que me estás diciendo las cosas, y uno dice, tiene toda la razón, pero además siento que también hay un propósito, un mensaje ahí. Y hay una seriedad del tema. O sea, ahí no estás como burlándote de nada, ni de ti, ni de nadie, sino estás diciendo una verdad. Sí, una verdad, y no es como que siempre yo tenga que seguir la lógica de esa verdad, porque yo puedo decir, un man va a hacer por ti lo que sea con tal de hablarte, de verte un segundo, lo que sea. Y al mismo tiempo yo dejé de hablar con una china con la que me estaba hablando porque me aburrí. ¿No quieres? O sea, puedo decir las cosas, pero no significa que yo tenga que seguir al pie de la letra lo que estoy diciendo. Claro. Pero digamos, la autenticidad me ha llegado por bocas o lenguas que personas que me conocieron en algún punto andan diciendo que yo me vendí o que ahora soy otro, que cambié. Gordo, si yo vi una clase contigo remota en la universidad en pandemia, una clase. No me conociste. No me conociste lo suficiente. Y evidentemente este crecimiento también va a hacer que cambie mi personalidad y mi approach frente a muchas cosas de la vida. Frente al trabajo, frente a las interacciones sociales, frente a estar en un espacio público. Y seguramente vas a seguir cambiando. Y seguir cambiando, pero espero que para bien, porque evolucionando. No, o sea, no para dejar que esto se me suba a la cabeza, pero sí tomar en cuenta que yo no puedo ir a un bar en donde sea en Bogotá y volverme asquerosamente mierda y vomitar por toda la calle porque ahora tengo una imagen que cuidar. O no puedo
como andar ahí diciendo burradas en mis videos, porque pues hay gente que me escucha con tal de escuchar como lo contrario, a qué tal que yo llegue un día a decir como, no, la salud mental es una O sea, si mierda, nadie sientes una importa, responsabilidad sin ser morrongo. sin ser morrongo. Hay mucha gente que se queda en eso, como que se queda en su formato y es como, siempre voy a, no sé, decir grosería, siempre voy a solo vestirme, siempre voy a solo hacer tal chiste con otro contexto. Yo también tengo mis videos diferentes porque mi meta es esa, mostrar que así como yo puedo hacer chistes, puedo tener amores, citas, eventos, ser fashion, lo que sea. Yo también tengo mis problemas, yo también he tenido mis batallas contra la depresión, contra las tusas, contra el sentimiento de realización, porque ya me gradué y siento que no estoy ganando como ganan mis otros amigos, o siento que no estoy realizado, que no estudié lo que debería haber estudiado. Yo tengo esas cosas y siento que es importante, y no lo vi en tantos creadores cuando empecé, como mostrar esa cara real de la vida de una persona ¿Con que qué has vive sus luchado? ¿Con videos. qué estás luchando ahorita? Tal vez que tú digas, esto también me pasa. Me puedes ver aquí con millones de likes, pero también paso por esto. Sí, pasó exactamente por las mismas cosas que pasa cualquier otra persona. O sea, yo, ¿verdad? No lo puedo repetir lo suficiente. Yo soy un huevón que hace videos aquí en Bogotá y a la gente le gusta. Para mí, que me inviten a cosas, que me saluden en la calle, que me pidan una foto, sigue siendo un momento que a mí me abruma bastante. Pero lo afronto con todo el amor del mundo porque sé que es un voto de confianza que depositaron en mí, sea esa persona, ese grupo, quien sea que me escriba, la marca que quiere trabajar conmigo, porque digo, ok, hay valor en lo que hago. Pero frente a la autenticidad, pues sí, es lo que trato de hacer, trato de mostrarme auténtico, siento que soy auténtico. Mucha gente cuando me conoce en persona dice como, no eres auténtico, pero es otra vez lo que les decía, yo soy regulado, yo soy socialmente ansioso. Y además siento que explicar tanto lo que tú tienes que decir, o sea, tener que explicar quién soy y cómo soy, ¿no? Y es como, yo no te puedo decir, ¿y por qué no llegaste bailando el Mapalé? Pues no, simplemente obviamente lleva por sorpresa ver a no tire tanta puya y pues obviamente hay un respeto, pero son formas de verlo. Y la gente pues se cree con esas opiniones. ¿Te ha afectado en algún punto ese hate? Como que tú digas... Me afecta. El ser humano está codificado casi para querer caerle bien a todo el mundo y que aunque tú tengas 1000 comentarios enfrente tuyo y solo 3 negativos, respondas, pongas atención y te acuerdes de los negativos. Eso se llama percepción selectiva. Algo selectivo es un sesgo de la percepción. Y digamos, para mí la excepción a la norma es el hate. Porque yo soy muy mesurado en lo que hago y siento que nunca trato de meterme con nadie. Y depende de la red social. Twitter, TikTok para mí es como un arco iris y uno o dos de cada 100 comentarios eran como Nada. algo, como tratando de hacerme sentir mal o insultándome, diciendo como, ay, cachaco, mándate a recoger, qué sé. Twitter sí es otro mundo porque Twitter es como el subterráneo, como la sociedad subterránea, esa teoría conspirativa que ahí vive como el infierno de la humanidad, es Twitter. O pues X. Instagram también hay gente chévere, hay gente que como que no le gusta. Pero pues yo cuando empecé, estábamos en la moda de que como la gente se muestra en TikTok, y es muy físico y es muy visual, siempre atacan tus debilidades y tus rasgos físicos. A mí me atacaban por mis entradas, por mi frente, y no lo puedo negar, tengo unas entradotas mal puestas, tengo una frente gigante y soy muy blanco, y a veces tengo unas ojeras que parezco Frankenstein, pero entonces me atacaban diciendo la frente, la frente, la frente, la frente, la frente. Entonces yo empecé a hacer videos, cuando esto fue hace como más de 2 años, no, como 2 años, en los videos decía como, y bueno, recuerden, con la frente en alto, papá. Te Se lo burlaste yo digo a de ti. frente, así, para que me entienda. Y si no entienda, vea, busque bien este parqueadero porque ahí es donde encontrar el sentido. Entonces la gente que llegaba a comentar como cosas de la frente decía, te estás burlando de lo que estoy tratando de burlarme. Yo, para que te sientas mal. ¿Cómo? Y eventualmente lo dejé de decir porque una persona me lo dijo en la calle y yo dije como, uy, eso se escucha así. No, no quiero que eso sea como mi frase de aquí en adelante. Pero pues lo hice tanto que la gente dejó de mencionarlo. O sea, aquí uno que otro día, cada
mes saldrá un comentario diciendo como, uy, pero no me lo diga tan de frente. Entonces sí, me peino un poquito, pero no me importa. Hate vendrá para gustos colores, por el hecho de solo ser cachaco o ser, perdón, que lo diga así, como por ser cachaco o ser blanco o vivir en Bogotá o tener acento gomelo, porque yo estudié en un colegio gomelo, yo me gradué en una universidad gomela, no me ha faltado nada en la vida, me van a juzgar, pero esa gente a fin de cuentas no me conoce, no sabe que mis papás estuvieron los 17, que se guerrearon cada peso hasta que llegué al colegio. Mi papá no tenía con qué plata meterme al colegio, a mí me becaron en el colegio hasta quinto de primaria, que mi papá pudo pagar la pensión, yo no pagué cupo en el colegio. Y luego que la universidad, yo también ayudé a mi papá a pagar la universidad, hubo momentos en los que no sabíamos si íbamos a poder. Gente que no me conoce y no sabe esos aspectos de mí, entonces pues, ¿por qué me va a preocupar? Sí, o sea, hay comentarios que sobran tanto que yo digo, si no te gusta, pon en compartir la opción de no me interesa y te prometo que no voy a salirte más, para que ni tú ni yo nos amarguemos el día. Y les digo, feliz día, que estés muy bien. Y una persona encuentra la necesidad de escribir detrás de un teclado digital algo para ir a una persona, me sientes mal por la persona, porque es como una necesidad de solo atacar a alguien que no conoces y no vas a conocer. Y de frente, en persona, nadie ha tenido como el coraje de decirme algo negativo. Entonces eso habla mucho de la gente, ¿no? Como sí, es capaz detrás de un computador o de un celular de decir las cosas y sí, no. Pero igual yo no siento que sea un personaje que busque activamente ser polémico, que se nutra de eso, que se vuelva famoso, salga orgullosamente a decir como soy polémico, pero ustedes terminan viéndolo, entonces viéndome o no, uh-huh, hablen bien o hablen mal. No, a mí me interesa como ser viral y ser reconocido y ojalá ser un creador de contenido, influencer, por buenos méritos y por las buenas razones, las razones correctas. Pero porque, sin dejar de ser divertido, sí, no, y se gozar. Exacto. Sí, pero siempre como por las razones correctas. Aspiro a ser como un referente cuando la gente diga alguien chistoso, alguien chévere o un man chévere de Bogotá que esté en redes. Para muchos es un red flag que uno haga contenido y sí. No, y de cuando acá se volvió un insulto ser gomelo. ¿No? Porque ser gomelo es un insulto, no sé en qué momento. Tú, y hace poquito además vi cómo te toca aclarar todo. O sea, el sarcasmo no es... ¿Es muy difícil de entenderlo? Pregunto, no lo sé. Lo mismo con cuando Mr. Taxis. Y de una vez les digo que Rubí Gold también va a ir. Es como, ¿no? Como esa necesidad de... La gente se toma todo muy personal. En el universo de contenido que hay hoy en todas las redes sociales, te eligen, ven el video completo... ¿Y no lo entienden? Sí, me critican y es como, pues, no lo veas. Ya. O sea, sí hay ciertos videos donde he explicado y es porque yo cometo el error de irme a Twitter, por ejemplo, donde la gente ataca y ataca y ataca. Y hay como séquitos de gente que se apoya entre sí cuando están atacando desconocidos. Y yo digo, mierda, ¿en serio me toca explicar esto? Bueno, voy a hacer un video explicándolo. Pero pues, como que ya... Yo creo que voy a cerrar Twitter, de hecho, porque es como la red social como más... ¿Te han dado mucho palo últimamente por lo, digamos, bueno, vi Mr. Taxes, ¿tú lo bautizaste? No sé si fue Rubí Gold o alguien más. Ok, pero se te fue. Sí, pero o sea, es que dicen como, ay, a mí no me parece tan iconic, como que enaltezcan a un man que nos va a cobrar impuestos en agosto. Esperen agosto a ver si les parece tan chistoso. No me digas, el director de la DIAN... La entidad, la dirección de impuestos y aduanas nacional se encarga de recaudar impuestos. Es como, obviamente yo sé que estamos haciendo cómico un personaje que también se encarga de una entidad que a fin de cuentas nos cobra impuestos, pero aquí ahora se vuelve entonces algo malo, como que uno pague impuestos. Lo que siempre se extrapolan las cosas en redes como para decir como, ay, alabando a un man que solo va a recoger plata para dársela a Ñeñe y a tal político, a tal senador, es como, estás extrapolando completamente las cosas y estás con un entendimiento de como muy, muy erróneo de cómo funcionan las entidades públicas, o sea, es como, ya estás buscando por la tangente meter hate. Entonces esa gente como que, ¿para qué hacerles caso? ¿Cómo visionas tú lo que estás haciendo ahorita? Porque obviamente tú frente a la pantalla lo haces muy bien y generas lo haces muy bien. En todos los aspectos, estratégicamente, cómo meto la pauta, lo que sea, la pauta le llamo yo al cliente.
Pero digamos, tú también podrías desde el otro lado poder decirle a mucha gente desde tu lugar cómo poder hacerlo o cómo lo visionas tú en unos años, no sé, cuando tengas 30, no sé si quisieras estar así, haciendo videos o cómo visionas tú lo que estás haciendo hoy. De pronto toda la vida ahí creando contenido o al lado de alguien o no sé. Mi meta para este año es ayudar a 1000 personas. Sea a través de un mensaje en el que me dice: Martín, me ayudaste a pasar un mal momento. Martín, gracias porque cogí con un video tuyo el coraje de hacer tal cosa. Gracias a ti renuncié y estoy también feliz. O sea, no como apoyando el desempleo, pero Te como entiendo. me ayudaste a dar ese paso, poder ir a una comunidad donde se pueda tener un impacto real. Esa es mi verdadera meta como este año. No soy tanto de metas a mediano o largo plazo. Pues tengo 25 años, ya háblame a los 30, háblame a los 35, ya tengo que empezar a pensar en, pues, matrimonio, casa, familia, pues, o sea, digo, como de aquí a 10 años, si algo, como tener metas un poquito más a mediano plazo. Ahorita, muy joven, como para preocuparme por eso, sé que quiero empezar a vivir solo, pero sé que con lo que son las redes sociales quiero tener ese impacto del que les hablé anteriormente, ese que el año pasado me impulsó a seguir haciendo contenido. Quiero tenerlo a nivel de comunidad, de ciudad, de país. Ojalá y que las redes sociales para mí puedan ser una plataforma para darle voz a varias causas que necesitan una voz o que necesitan darse a conocer. Esa es mi visión a largo plazo. Como sí, seguir haciendo contenido, ser chistoso, hablar con la gente, pero que todo sirva, así como las pautas, como le meto una pauta al final del video, le meto una causa que necesita atención. Me encantaría viajar, me encantaría poder, como MrBeast terminó en África instalando Agua. 100 represas de agua, no sé si represas, perdón el término, quiero algo así. Obviamente es pensar a gran escala, Pero sí, claro. pero ahorita chiquito quiero ayudar a 1000 personas. Pues tengo un par de proyectos pensados para época como de Navidad, de Halloween, y mitad de año, como para poder tener un impacto real, no como de, ay, mira, voy a darle de comer a este habitante de calle, voy a grabar toda la interacción, como, no así, con cosas Como con muy sentido. tú, yo siento que tú le pondrías el toque Y tuyo con divertido, cosas pero también con propósito. con más sentido, no sé si humorístico, pero con sentido que la gente pueda decir como, Nice. qué chévere, y también hacerle saber que por darme ese alcance, por darme esa plataforma, por darme esas capacidades y también, no sé, los ingresos que ya puede tener por campañas, se lograron hacer esas cosas. Entonces todo tiene sentido y es que la gente también encuentre sentido en darme el voto de confianza, de seguirme, de darme like, de comentarme, de interactuar conmigo. Eso. Pero sobre todo, digamos, los mensajes así que me llegan, los que te menciono, yo los guardo todos y los imprimo y los tengo en una cajita Ay, no y seas tan pues cute. como para tener como el recuerdo de gente a la que he podido ayudar, así sea pasar de un mal rato a un rato Pero más fíjate que así tranquilo. como tú lo has impactado a ellos, ellos también a ti, porque imprimir el mensaje y guardarlo es porque también, obviamente, a ti te impacta. Claro, Impresionante. claro. Oye, me gustaría que me dijeras qué opinas tú del amor hoy en estas épocas de responsabilidad emocional, porque hablas del amor, hablas de tus tusas, de que te vas a quedar soltero toda la vida y yo no sé qué. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu perspectiva en este momento Siento que frente al tema? estamos en una época y como sociedad donde encontrar realmente el amor ahora es mucho más difícil, como que tiene muchos obstáculos porque nos hemos encargado de romantizar o satanizar tantas cosas de lo que es el proceso de conocer a una persona, de entablar una conversación, de tener el proceso de acortejar a alguien más, de salir, de ser novios, de casarse, que uno ya dice, carajo, o sea. Yo hablo con mis abuelos, gente de esa época, y es como, no, pues mi primera novia fue mi esposa. Toda la Nos vida. hablábamos por cartas y salíamos juntos a comer y tuvimos nuestro primer bebé antes de casarnos. Era la familia tradicional, se ha transformado tanto. Y no digo que esté mal, o sea, las costumbres cambian. Pero ahora todo tiene huella. Entonces hay gente que no sé, hey, empecé a salir con este man. Ay, ese man es TikToker. Ay, ese man habla de tusas. O con una persona que no da contenido, como,
Ay, le vi el perfil, tiene una foto con, el, con la ex. Ay, le vi el perfil, tiene una foto con una vieja. Es la hermana, es la prima, no se sabe. Entonces es como el Sí. chisme. Ay, ese man es amigo de tal, que le puso los cachos a tal, seguro él también pone cachos. Como que tantos ejemplos se podrían dar, sobre todo como en la juventud, de que nos estamos imponiendo tantas barreras de poder conocer a alguien. Nos, yo he tenido citas de aplicaciones y la gente todavía le tiene tabú a eso. Convivimos en la era digital, en unos años todos vamos a tener los Vision Pro y vamos a hacer. Vamos a trabajar el home office así, como para estar satanizando conocer a alguien remotamente, lo cual es Total. normal, sobre todo para alguien como yo que terminó la época de la primera etapa de universidad, toda cuadrada, como hasta noveno semestre. Y luego soltero, pero ya había acabado materias, entonces ya me quedé. O sea, ya mi círculo social fueron amigos, no conocí gente para salir en la universidad. ¿Y un día cómo se conocen? ¿Por Instagram, aplicaciones, Sí, por las redes? pues, o sea, mucha gente o amigos ya es como que me presenten, no X, pero digamos, ya mi círculo social es mi círculo social. Me conocí cuando entré a la universidad, todas las niñas me conocieron cuadrado. Y cuando salí, pues ya no había nadie con quien como conocerse porque pues uno ya estaba en tesis, práctica, entonces pues para mí es normal. Y como ya habrá muchos que recurren a eso, pero entonces satanizamos que, ay, no, que lo conocí por Bumble, que por Tinder. Sí, o sea, la gente a veces se mete esas cosas con unos intereses muy específicos, pero es como, ay, no, qué pena. Mi mamá se conoció a su esposo de hoy de 10 años, de 12 años, por internet. Fíjate. Y fue extraño, pero no le pusieron tanto drama porque sigue siendo, aunque por la diferencia de edad no parezca, o otra noción de cómo funciona el amor. Es como si te funciona y conectas con esta persona, no Es que creo que lo difícil importa. es, no importa cómo lo conozcas, pero lo difícil es Sí, conectar también. Hoy en día exacto. siento yo que es lo más complejo. Sí, contar y es como. Cómo encontrar ese match de valores y un montón de Sí, cosas. y digamos, uno abre TikTok y dice como red flag. Si el man, no sé, es que a veces hay unas cosas que es como todo es un red flag. Es que si el man te dio flores, pero no cogió una para llevarse a su casa, ver cuánto se demoran en morirse y luego regalarte otras, ahí Red perdiste, flag. amiga. Es como, pucha. No están así. No es tan así, o sea, es decir, como que todos le ponemos barreras. Digamos, O sea, ¿te ha costado últimamente? ¿Es más complejo? como mi vida amorosa, Ajá. sí, porque pues, hay mucha gente que le hace el feo o evade como el tema de salir con alguien que está tan expuesto, porque hay Yo gente que pensaría que es al no. contrario, que hay un interés como Sí, hay mucha gente interesada por ese lado, pero no que me nos. gusta. Claro, como que si No me no es gusta. por Martín, Martín, qué bacano conectar con tu ser, Sí. sino con el Martín que tienes esa exposición. Exacto. Pensaría yo que te puede pasar un montón. Me pasa porque, digamos, yo lo veo así. Todos tenemos una historia de vida, como una colección de libros, así como Harry Potter, Señor de los Anillos. Entonces, yo me siento en un café con una persona que me haya escrito por redes. Y yo lo que siento es que esta persona ya se leyó los 25 volúmenes de la historia de Martín Londoño, uno por cada año, y yo no me he leído ni la portada del primer libro de la otra persona. Claro. Entonces, me siento en una posición de Desventaja. desventaja, muy vulnerable y que se presta muy para lo que hablábamos antes. Ay, pero no eres como allá, no eres como allá. Difícil. Conóceme como Conóceme como persona. persona. Entonces, una persona con la que salí este año, pero pues no se dio porque estaba muy ocupada, yo muy ocupado, dijo como yo no voy a ver tu TikTok hasta que tú Me digas quién me, eres. hasta que tú sientas que está bien. O sea, inevitablemente lo voy a ver. Y no es como que yo vaya a salir con alguien o mi próxima novia no pueda ver mis videos. Va a tener que hacerlo. Obvio. Pero me dijo para. Porque yo le dije en la primera cita, sería chévere conocerme con alguien sin tener eso en mente. Y me dijo, pues mientras nos conocemos, yo no voy a ver eso hasta que me lo permitas. Evidentemente se encontrará una que otra cosa y verá, pero así debe estar pendiente y todo, ¿no? Y lo aprecié mucho y pues es como más la realidad que me toca. No me gusta la idea de conocerme con alguien que sabe a mí exclusivamente por el tema de redes, pero inevitablemente va a Te va a pasar porque, o sea, ya pasar. lo tengo en mi biografía de Instagram, de TikTok, de Pero seguramente lo vas a todo eso, sentir cuando sea genuino. sí, hasta en LinkedIn lo tengo. Entonces, sí, No, y es tu carta de presentación también, sin duda sí, alguna. estoy esperando mi momento de rom-com en el que me tropiece con alguien, se le caigan sus libros, yo lo Y te lo, ay, no recoja. seas Nos peguemos frentes, romántico. me va a tocar Eres un así. eres un tierno. Me va a tocar así. Y no, o sea, yo hablo mucho de las experiencias malas, pero he tenido muchas experiencias buenas. Okay. Solo que a la gente le gusta el morbo, a la gente le Ay. gustan las historias trágicas.
Entonces yo podría hablar de un par de mujeres con las que he salido que han sido espectaculares, pero pues sí se han ido del país. Entonces, Es en serio que sí, se han es en ido. serio, se han ido del país. El año pasado El salí man se desmaya. con cuatro personas que salieron del país. Pero pues sí, pasa. Esto es solo para conocedores, o sea, te tienen que seguir para saber de lo que estás hablando, obviamente. Esto es para Sí, conocedores. sí, sí. Y para finalizar, el letrerito, solo buenas vibras y disciplina. Ay, sí, me lo compré en Dollar City. Yo creo que eso, mira que la gente de pronto solo te ve la cara, los ojos o tus entradas. Pero me parece que dentro del contexto, el letrerito es fundamental y es importante. Es sencillo, no es mucho, pero lo que dice es valioso y a mí me parece que para ti debe tener mucho valor. Sí, es como un reminder. O sea, a veces, no sé, como ayer con todo el tema de Mr. Taxis, porque le hice dos montajes, estaba súper desocupado. Y la gente empezó a tirar de, ay, arrodillado, ay, se le está chupando un funcionario público, ay, límpiese la boca, como cosas así, de como, es que me dan unas ganas como también de arremeter, como, ¿con esta gente qué? Como, ¿qué sentido encuentra eso? Y luego me volteo y digo, solo buenas vibras y disciplina. Esa gente no me conoce, no me va a conocer, no es de mi círculo cercano, no es familia. ¿Qué tiene que importar lo que piense? Porque para gustos, colores y opiniones siempre va a haber y siempre va a estar el diferente que dice, ay, ¿cómo pienso así? Entonces, soy único. Dale, piensa como quieras. Si no te gusta, bloquea. Si no te gusta, ponle no me interesa y no te amargas. Y así no me amargo yo, solo buenas vibras, paz, besitos. Obviamente he caído como tan bajo como para arremeter un par de veces, pero ese cuadrito como que se volvió un mantra de disciplina, porque hay muchos aspectos en mi vida donde necesito disciplina y podría tener más disciplina. Sin embargo, creo Y que lo buenas que lo, la vibras. diferencia, y creo que arrancamos la conversación no aquí, sino fuera, y es hacer que pase. La disciplina creo que es una gran conclusión de esta conversación. Creo que inspiras, diviertes, acompañas, y sí, de pronto no has magnificado la importancia que mucha gente, y de pronto mucha gente no te la va a decir, pero sí creo que lo haces y lo estás haciendo muy bien. Llevas una bandera de autenticidad que yo quiero resaltar. Y para tener esta conversación, creo que lo primero que me fijo es, y cuando me saliste, dije, esta genialidad, ¿qué? Es una genialidad. Y creo que la disciplina es la diferencia y te ha hecho diferente del resto, porque mucha gente puede tener ideas increíbles, valiosísimas, pero lo has hecho. Y has ido más allá y ser disciplinado, a mucha gente le cuesta, o no le interesa, y está perfecto, pero la ambición, o la pasión, o la visión que tienes te ha llevado. Sí, y digamos, para finalizar, mucho de lo que dices, sé que hay tanta gente, incluso que yo conozco, que tiene unas ideas espectaculares, pero se quedan en la idea por el que dirán, lo que hablábamos al principio, son demasiadas esas personas, son demasiadas, y muchas, muchas, mucho más talentosas que yo, que aparte del talento tienen la disciplina y podrían hacerlo, pero se quedan en el que dirán, y pues el mensaje sería como olvidarse del que dirán, porque somos un pedazo de polvo, somos un nanosegundo en la historia del universo, como Un para punto. preocuparnos por lo que va a pensar alguien en Boyacá o en Cali o en otro No, y colegio, otra háblame de la universidad. frustración de eso, de no poder Sí. hacer lo que tú quieres o de mostrarlo. Sí, pero es que lo tomamos tan a pecho como para decir, como no, la opinión de este extraño me tiene que cohibir de hacer videos, me tiene que cohibir de mostrarme haciendo Get Ready With Me, me tiene que cohibir de mostrar mi cuerpo, me tiene que cohibir de hacer mis chistes. ¡No! Pues esa persona eventualmente se va a cansar. ¿Ha oído sordo qué? Yo Algo. parezco, Palabras sí, necias, soy oídos como de sordos. esas. Palabras necias, oídos sordos. Y yo sigo batallando con eso de vez en cuando, pero lo voy a decir así un poco coloquial, pero en el último año ya pasé esa etapa de decir, ok, yo no salí del útero de mi madre para caerle bien a cualquier piro con el que cruzó mi camino. Si te caigo bien, bien, bienvenido. Si no, dale, busca a alguien que sí, porque no estoy para complacer a nadie. Alguien ayer en Twitter me decía como, cuando vuelvas a hacer contenido de calidad, te vuelvo a seguir. Gordo, no te voy a extrañar. Dice, no te voy a extrañar. No, si no necesito tu validación, no necesito tu aprobación. Yo voy a hacer lo mío y el que me siga bien y el que no, que bien le vaya. Claro. Entonces el que dirán, el que importa.
¿Qué dirán? ¿Qué importa? ¿Ya? El no es una nueva oportunidad, dijo una vieja emprendedora de la cual vi un conversatorio hace unos meses. No es nueva oportunidad. No, y el no ya está. El no ya lo El no tienes. ya lo Yo lo tienes. digo mucho. El no ya lo El no tienes. ya lo Invítala a tienes. salir. Ah, bueno, te bloqueo, No, pero ya tienes la respuesta. No la dudo. exacto. Y también creo que muchas veces, y lo digo a nivel personal también, le tenemos más miedo al éxito que al mismo fracaso, porque es que el éxito conlleva muchas responsabilidades. El fracaso, tú ya sabes qué fracasar, qué es. Es, no, Sí, ah, es como, bueno, me pues volteo sí, y me ¿cuántos voy. no fracasan? Todo el tiempo hay un fracaso, pero el éxito tiene muchas cosas que va a pasar, la responsabilidad que va a traer eso, voy a estar más expuesto, etc., etc. Entonces es como tal vez tienes miedo a fracasar o a brillar. A brillar y luego a fracasar. Tal vez. Entonces, oye, me encantó conocerte, Martín. No, a mí también, Me muchas gracias. encantó, me encanta lo que haces, quiero resaltarlo. Creo que también esto es una forma de decirte qué chimba lo que haces, de cómo piensas. Ahí se ve reflejado en tus videos y qué bacano saber cómo ejecutas. Y qué hay detrás de todo ese contenido y lo que estás haciendo, y seguramente lo vas a seguir haciendo muy bien. Gracias por Gracias. estar en el episodio 43. Sí, mis papás cumplen 43, mi mamá cumple ahorita el 20, entonces mamá, dedicado a ti, feliz Mira, es una cumpleaños. señal. Es curioso, lo dijiste. Es curioso, es curioso. Martín Londoño, gracias. No, a ti, Andrea, por todo. Un nuevo episodio más de Backstage. Backstage. Desde este momento, un nuevo backstage en donde la única restricción es que todos pueden entrar. Se abre la puerta de lo que no se ve en la industria del entretenimiento. Es momento para pasar las luces, las cámaras y los micrófonos al backstage.